Bienvenidos a un nuevo capítulo de la civilización madre y su arte incomprendido. Hemos regresado al templo del Domo, en la montaña de Montserrat, para filmar de nuevo el fenómeno arcastronómico que acontece cada solsticio de invierno. Así que tenemos nuevas e impresionantes imágenes de este increíble fenómeno arcastronómico que acontece en el interior del templo del Domo en el momento que acontece el solsticio de invierno. Toda Montserrat se halla repleta de marcadores astronómicos. Y no solo la montaña de Montserrat alberga estos precisos medidores del tiempo, sino que se hallan a lo largo y ancho de todo este planeta. ¿Qué función tienen estos marcadores astronómicos? ¿Por qué esta primera civilización madre erigió en todo el planeta todos estos marcadores astronómicos? Todo un homenaje perpetuo al mito de la creación del mundo, la victoria del orden cósmico sobre el caos preexistente. Así que los arqueólogos tienen un enorme problema, pero un problema grande, porque ya no les sirve de nada seguir afirmando que se trata de casualidades de la naturaleza. Esto les pudo servir en tiempos pretéritos, pero ahora, desde que estamos difundiendo otra historia de la humanidad, que únicamente se fundamenta en hechos objetivos, sino en teorías indemostrables, como hacen estos señores, pues ahora tienen un verdadero problema. Y la realidad es que por ello permanecen totalmente en silencio. Fijaros la magnitud que tiene este descubrimiento, o sea, un marcador astronómico increíble en la montaña de Montserrat, y resulta que todos los arqueólogos no se han enterado de nada. Y si se enteran, porque supongo que muchos verán los trabajos que realizo, no pueden decir nada, no pueden salir ahí afuera y manifestarse. ¿Por qué? Porque no pueden explicar cómo pudieron realizar estas obras monumentales. Se les escapa de las manos. Por ello, permanecen totalmente en silencio. Y bien, os voy a dejar con estas magníficas imágenes que hemos filmado en el Templo del Domo en el momento que acontece el solsticio de invierno.